El presidente Juan Alfredo Jordán hoy en conferencia de prensa dijo, aquí están los 300.000, invito a la señora Negrete a que venga a cobrar, a que se le entregue ese dinero. ¿Por qué recién aparecen los directores actuales? Yo quiero decirles lo siguiente, Blooming es uno, Blooming es una sola institución. Nosotros somos en este momento los administradores del club porque así se decidió y somos los primeros hinchas del club. Comentarles que la semana pasada nosotros intentamos ingresar a este tema, a este juicio, podemos decir, como terceros interesados y el juez vio por conveniente que no sea así. Allí es donde nosotros ya podemos tomar cartas en el asunto. Nosotros en el club, en la parte contable, tenemos un contrato efectivamente de compra-venta por un valor de $300.000. Independientemente cómo se haya hecho este contrato, cómo se haya adquirido la deuda, vuelvo a repetir, Blooming es una sola familia y los administradores de turno tienen que cumplir con esa obligación. Es por eso que eso es lo que se le quiere anunciar en este momento. Blooming tiene en este momento $300.000, que es el valor del contrato que existe, para cancelarle a la señora que prestó ese dinero en su momento. Invitamos a que pasen por el club a retirar ese monto de dinero, a que se firmen todas las cosas legales que se tienen que firmar, los desistimientos, para que de esta manera este tema se acabe, estemos tranquilos. Todos estamos intranquilos, las dirigencias anteriores porque se les echa la culpa, porque no hicieron derecho propietario, las dirigencias de más antes, que en su momento también ellos fueron los que adquirieron, pero olvidémonos de eso. La solución se está dando ahora, la solución la está dando Blooming. Blooming fue en su momento el que adquirió esta deuda y Blooming es el que va a pagar esta deuda como corresponde, en base a los $300.000 que dice el contrato. Entonces, por favor, aprovecho a todos ustedes, a sus medios de comunicación, para que la señora pueda pasar y podamos nosotros arreglar con el monto que dice el contrato y podamos firmar todas las cosas legales. Dentro de la contabilidad, si vos tenés un contrato que habla de un monto de dinero y en el contrato no se habla de intereses, es imposible pagarlos. ¿Por qué? Porque ya estarías cometiendo errores contables que después saltan en una auditoría y después el culpable voy a ser yo y más adelante, ¿cómo puedo yo explicar para qué salió ese dinero? Entonces, no puede pagar el Club Blooming algo que no dice en ese contrato. Si apareciera algún documento donde hable del contrato, ahí tendríamos que hacerlo efectivo.